Si esta tendencia tan positiva se mantiene durante el verano, en el curso del otoño podríamos recuperar niveles de empleo cercanos a los que teníamos en febrero de 2020. Así que, a la luz de cómo evoluciona el mercado de trabajo en las próximas semanas, en septiembre veremos si es posible retomar la senda de aumento del salario mínimo interprofesional en la que estábamos hasta la llegada de la pandemia y acordar un alza para los meses finales del año que nos permita seguir avanzando hacia el objetivo del 60% del salario medio que nos hemos fijado para el final de la legislatura. Está claro que la generación intensa de empleo y la subida del salario mínimo es sin duda la combinación más potente para conseguir que esta recuperación económica venga acompañada también de una reducción de la desigualdad. Este tema, el de la reducción de la desigualdad, es absolutamente prioritario para nuestro Gobierno. Volveré en un momento sobre este asunto. Además de los indicadores cuantitativos, como el gasto con tarjeta, la demanda de energía, la mejora económica también se refleja en los indicadores cualitativos, que reflejan las expectativas de los ciudadanos y de las empresas. En la siguiente diapositiva pueden ver ustedes la evolución del de, eh, indicador de confianza de los consumidores en el lado derecho, que alcanzó en el mes de junio su mayor nivel de los últimos dos años, por la mejor valoración no solo de la situación actual, sino de las expectativas para el futuro.